Muy buenas a todos, amigos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Soy Óscar Oliva. Bienvenidos a la retroserie. Bueno, ya sabéis, ese espacio que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Estamos con Baldur's Gate Dark Alliance. Bueno, ya sabéis, un hack and slash con toques, bueno, vamos a decir, roleros. Y nos quedamos aquí, en el último escenario del juego, la Torre de Onyx. Vamos a encargarnos aquí con... Bueno, realmente todavía no sé el nombre de nuestro enemigo. Sé que es... Parece ser algo así como el espíritu de una mujer, según nos han contado. Nos quedamos en este punto, pero había por aquí un par de habitaciones de estancias que investigar. Vale, vamos a ir con el arco, porque como hemos visto a lo largo de todo este nivel, nos salen, efectivamente, ahí lo veis, esa extraña especie de golem, no sé muy bien deciros qué es. Y sin ningún punto para vender nuestros objetos, lo cual, sinceramente, es una jodienda. Porque vamos cargados y yo necesito vender cosas y comprar, sobre todo. No sé ni siquiera si vamos a tener... Mira, ahí viene él. No sé ni siquiera si vamos a tener ya más ventas en lo que nos queda de partida. Vale, perfecto. Andamos caninos, de pociones. Pues evidentemente no la voy a gastar con esto, bicharracos, las gárgolas estas. Bueno, gárgolas, diablillos, llamadlo como queráis. Eso es. Porque por aquí hay cosas todavía que nos hemos dejado por investigar. A ver. Vale, diablillos. Venga, eso es. Soltar pociones de este tipo, que son las que quiero. Vale, espera, antes de nada. ¿Por dónde viene? Eso es. Atentos a los puñeteros golems, que son muy peligrosos. Toma, flechazo. ¿Qué novedades, condenado? ¿Podré dispararle por aquí? A ver. No tiene pinta, ¿verdad? Vale, fuera. Decididamente el arco que hemos comprado ha sido una mejora importante, Ha sido una mejora importante, se nota muchísimo. Vale, espérate. Que estos yo prefiero separarlos e ir acabando con ellos poco a poco. Bien, bien de pociones ahí. A ver. A ver, nuestro amigo no puede pasar a través de las cajas. ¡Ah, qué bueno, tío! No puede pasar. ¡Uy! Cuidado, que ahí me echa veneno. Y llega a darme desde esa... distancia el condenado, Bueno. Vamos a... Aguanta. Placas y mallas más 5. Esta nos ha salido antes. Y no me la he podido llevar por lo mismo. Vamos a terminar de explorar esta zona. Aquí parece que no hay nada. ¡Cuidado! Vale. Vale, y esa zona la tenemos explorada. Nos queda lo de ahí arriba. Eso es. A ver. Ahí le tenemos enfilado. Mira, este arco sí congela. Este arco sí congela. Vale. Poción de rejuvenecimiento. Durante todo el desarrollo de la partida las he estado menospreciando y ahora resulta que las he hecho falta, Como el arco, que al principio os acordáis que lo menosprecié bastante. Bueno, la verdad es que los primeros arcos. Llevo demasiado. Vale, espera, lleva demasiado. Vamos a quitarnos lo que nos sobra. Bastón electrizante. Es que fijaos si. No sé si habrá algún vendedor, no lo sé. Si hubiera un vendedor por aquí, 16.000, 17.000. Espadón congelador, bueno. Este me lo voy a guardar. A ver si es que llevo. Escamas más 5. Vale, que me dé armadura 10. Las botas que yo llevo, malla más 4. Pues estas. Dejar. Perfecto. Me llevo. No. Rejuvenecimiento. Eso es. Opciones de rejuvenecimiento.
En mi mochila no cabe nada más. En mi mochila no cabe nada más, dice. Claro, voy petado de flechas. Venga, repongamos un poco. Llevo demasiado. En mi mochila no cabe nada más. Bueno, me voy a deshacer de uno de estos. A ver, este 4 kilos. El bastón, sí. Me dan 17.000, sí. En mi mochila no cabe nada más. Es que las flechas me pesan muchísimo. ¿Cuántas flechas llevo, por cierto? 512. Hay que gastar flechas, chicos. Hay que gastar flechas, ¿eh? Vale. Vale. Bueno, pues esta zona la tenemos también explorada. Poción de curación. Esa me la llevo. No hay enemigos por aquí. Había oído un ruido. Vale, despejado. Vamos a ir hacia el sur. Vale. Efectivamente, por aquí quedaba alguno. Fuera. Esto ya lo teníamos explorado. Vale. Vamos a la siguiente sala. Vamos a tirar de flechas, porque tenemos muchas. Y hay que gastarlas, ¿eh? Que si no, luego nos pesan mucho. Por aquí me pareció ver que había un golem. ¿No? Vale. ¿Dónde? ¿No hay golem? Vale, pues perfecto. Uf, si tuviera un vendedor a mano ahora. Quieto. Fijaos, es que este arco sí que es bueno. Este arco sí que es bueno. Sí, señor. Vale. Es que no me deja ni siquiera usar la retirada, ¿eh? ¿Ves? En la torre de Ónice no es posible retirada. Espero encontrar un vendedor en algún piso más arriba, ¿eh? Los golems no sois rivales para mí. Nada por ahí. Aquí dinerito. Vale. Pues aquí tampoco hay nada más, ¿no? A ver. Mira, un cofre. ¡Ah, Dios! ¿Qué es esto? Alabarda explosiva eléctrica de gran calidad más 2. Llevo demasiado. Me lo imaginaba. Vale. Pues nada. Ya nos podemos ir de este nivel, que le tenemos totalmente explorado. Por aquí. Eso, pociones. En mi mochila no cabe nada más. No, pues las pociones me las voy a llevar, ¿eh? Este arco hace puñetas. Bueno, espérate, que le eche. Tiro flechas. Eso es. Llevo vale. Demasiado. Vale, suficiente. Por aquí. Bueno, esto está totalmente explorado, ¿no? No voy a hacer un punto de guardado de momento. Vamos a avanzar hacia el siguiente nivel. Tengo que gastar las flechas, que tengo muchas, ¿eh? Nivel 1 de la torre. Vale, este era el nivel 0, nivel bajo, por así decirlo. Y yo lo que necesito... Anda, mira, nuestros amigos los minotauros. No cabe nada más. Vale. Venid para acá, chavales. Venga. Quieto. Tristán. Vale, dejo que me envenenes un poco, no pasa nada. Fuera. ¿Dónde ibas tú, torero? Vale, eso era el sótano, correcto. A ver. Flechas de momento no voy a recoger, porque ya llevo muchas. Pero aquí había pociones o algo, a ver. Flechas, flechas, bueno. Repongo un poco. Eso es. Vale, pociones, que no falten. En mi mochila no cabe nada más. Vale. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Otro minotauro. Ven para acá, chaval. Lo voy a ir acabando. Voy a ir acabando con ellos con la flecha. Que total, me sobran.
Ya, vamos, ya habéis visto lo que las flechas les hacen mucha curvita a estos, ¿eh? Vale, a ver, vamos a centrar el mapa así. Vale. ¿Eso qué demonios? Ah, minotauros, vale. Buena, buena. Para acá que te voy a congelar, condenado. Perfecto. Perfecto. Mira, parece que eso es una habitación cerrada. Voy a terminar de explorarla y voy descartando cosas. Vale, esto tiene pinta de ser el cofre, el típico cofre que tiene una trampa. Vale, ese hacha explosiva gélida de adamantina más 5, macho. Claro, lo repintan también el nombre, que cómo no lo voy a coger. Explosiva gélida de adamantina más 5. Bueno. A ver. Vamos a tirar cosas porque ese hacha pesará un cojón y parte de otro, seguro. A ver, ¿cuántas pociones llevo? 18. ¿Cuánto me dan por este de intelecto? Me dan 3600, pero es que solo me pesa. Me interesa quitarme las cosas pesadas. Como este espadón congelador, pero claro, que este espadón congelador a lo mejor es la leche. Bueno, de momento lo voy a tirar, ¿vale? Voy a ver este hacha. Vamos a ver. Tenemos gran hacha explosiva. ¡Madre del amor hermoso! De 72 a 132. Con la maza que yo tengo, quito de 18 a 54. Bueno, vamos a ver qué tal funciona esto. Porque este hacha me está dando a mí hasta miedo y todo. Llevo demasiado. En mi mochila no cabe nada. Es que voy petadísimo, tío. Voy petadísimo, tío. Vamos a quitarnos algo, a ver. Pues este arco corto, porque es peor de lo que tengo. Y la clava es que no sé si la voy a poder vender. Así que, también. A ver, el escudo lo voy a guardar. Son 15 kilos, sí. Pero voy a quitarme flechas. Hasta eso. Con 300 flechas yo creo que tengo, ¿eh? Vale. Vale, perfecto. Este tiene que meter una leche. Me tiene que dar hasta miedo y todo, ¿eh? Lo que tiene. Uf. Vamos a ver si cogemos un minotauro por banda. Ojo, la cantidad de flechas que me están dando, ¿eh? Se nota, yo creo que es que no va a haber ya más puesto de. Ven para acá, colega. Pues sí, sí que pone, sí. Sí que pone, pero me quita el escudo. A mí ya sabéis que me gusta llevar mucho el escudo. Y con los golem, pues con los golem acribillar las flechas. Eso es. Perfecto. Vale. Venga, a ver, y para acá. Eso es. Claro, es que el problema es que con el arma solo puedo hacer como una parada, ¿sabes? A ver ese escudo. Armadura completa más 5. ¿Qué llevo yo? A ver. Llevo una armadura completa, es decir, la misma armadura que tengo yo, pero más 5. Vamos a ver. ¡Fua! Madre del amor hermoso, chavales. Un caballero de tomo y lomo, ¿eh? Un caballero de tomo y lomo, sin duda. Como coja el enemigo final con este hacha, me está dando esto miedo, ¿eh? Venga, sigamos. Ahora vamos por aquí. Vamos a colocarnos el mapa como estaba originalmente. Eso es. Te espero aquí. Toma. Sí, los minotauros. No está nada mal. Y si me subo un pelín más la fuerza, todavía mejor. Cuidado, ¿eso qué es? Cota de malla más 3, sí, hombre. Me acabo de dar una armadura de plata más 5 y voy a coger una cota de malla. ¿Qué cosas tiene este juego? No, si es que los golems ya ni duran, tío. Es que los golems ya directamente no le voy a disparar flechas. Ya voy a por ellos con este pedazo de hacha, que es que estoy flipando en colores, vamos. Me estoy hinchando. Pues nada, tío. Ya sabéis lo que tengo que descartar. Flechas a punta pala. Eso es. Ahí hay una poción. Curación. Iré gastando pociones porque voy petadísimo. Buena, sí señor. Perfecto. Venga.
Yo flechas ya no voy a coger. Y mira que el arco es bueno, ¿eh? Espérate, vamos a dejar que nuestro amigo nos lance el humo verde. Eso es. ¡Madre mía! 340 de crítico, tío. ¡Qué barbaridad, tío! Si es que he matado un golem de hierro con dos golpes, tío. Un golem de hierro, que es una barbaridad, ¿eh? Ya os lo digo yo, que soy máster. Un golem de hierro, tío. De dos golpes, tío. Se nota el nivel, se nota que hemos explorado mucho los escenarios. Y aquí están los beneficios. Si es que me da igual que me hieran. Si es que quito el triple con un golpe de hacha que con tres o cuatro flechas. Venga, venga. Que sí, que a lo mejor me dedico luego más adelante a tirar flechitas y tal, pero... Madre mía, 340, tío. Lo he congelado, tío. Si es que yo creo que el Minotauro ni siquiera tiene tanta vida, tío. Y le he quitado 340 de un hachazo, tío. Increíble, tío. No sé si lo oí, chavales. Se ha puesto a llover, fuerte aquí en Madrid, Se ha puesto a llover. Ya me voy a llevar solamente las pociones de curación porque me estoy sobrecargando de lo otro. Vale. Y aún así me estoy sobrecargando de pociones de curación también, Vale, a ver. A estas alturas... ¡Cuidado! Eso no se puede abrir, ¿no? Vale, haciendo el rejuvenecimiento extra. Vale, pasado. Me llevo solamente las... Llevo hasta demasiadas de curación. ¿Cuántas pociones de curación llevo? 34, tío. Espada bastante explosiva eléctrica más 3. Si es que me encantaría llevármelo todo, pero el problema es que no tengo un vendedor que me compre todo. Eso es un bastón. Voy pecadísimo de todo, tío. Este hacha significa un antes y un después, Toma, toma, toma. ¿Cómo pillan los minotauros? Venga, vamos a jugar al juego de que te van a acribillar la propia trampa. Ven, ven por aquí. Ahora salto. Vente para acá. Toma. Toma, 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 toma. Venga, vente para acá. Toma, toma, toma. Uba, se escapa alguna, Venga, aquí. No sé si lo oís de fondo, está cayendo una ahora mismo. Madrid, chicos. Estoy grabando esto lunes por la tarde, lo veréis mañana a las 12, que es el horario más o menos que hemos establecido. Pero está cayendo una, con una fuerza, un chaparrón de estos que empieza a llover con fuerza. Vale. Si es que no me dan miedo ya, ni aunque me hagas cargas, tío. Ni aunque me hagas cargas. Llevo demasiado. Venga, ir viniendo. Madre mía, tío, cómo los parte este hacha, tío. Es que no hay nivel, tío, no hay nivel. Claro, ya llega un momento que eres tan poderoso. Pasa siempre en este tipo de juegos, Fíjate, un crítico de 280 y otro de 317. Le he metido casi 600 puntos de vida ahí, tío. Flipas. Flipas. Camas más 3, ¿para qué me das esto? Si es que... Si es verdad, las cosas hay que reconocerlas. No hay vendedor, pero te dan pociones y flechas, las que quieras y más, A ver, yo sigo disparando a todo lo que se menea. Bueno, voy a hacer aquí un guardado, ya llevamos un rato, no sea que justo pase una trampa o alguna cosilla que te matan en estas, que te matan en el acto, y los 20 minutos que llevo grabando ya de vídeo se van a hacer puñetas. No, vamos a la corona de Chelimber aquí. A sobrescribir ahí. Bueno, guardado hecho. Vamos a continuar. Venga, venid para acá, minotauros. A ver. Bueno, ¿estos qué están? ¿Me estás troleando o qué?
Toma. En mi mochila no cabe nada más. Llevo demasiado. Buena, buena, buena. Buena, furioso. Toma. Vale. Eso por ahí. Esto hay que abrirlo porque aquí... A ver, lleva demasiado. Bueno. Necesito aumentar el espacio. Yo sigo abriendo aquí todo. En mi mochila no cabe nada más. No te preocupes. A ver, vamos por aquí. Abrir puerta. Venga, abrí. Mira, este ha soltado casco de placas y malla más 3. Llevo demasiado. Vale. Placas y malla más 3 no va a ser mejor que el de armadura completa que llevo. Así que ahí se queda. Vamos a seguir mirando por aquí. Si es que ya no sirve. No soy rivales, chavales. No soy rivales. No soy rivales. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué me puedo deshacer? Yo es que la maza de armas me gusta mucho, tío. Le tengo cariño, tío. Mira, flechas, tío. Voy a soltar. Con 100 flechas me vale. Y esto no lo quiero para nada. Pero bueno. Ahí lo dejo, por si acaso. Me llevo solo la de curación. A ver el casco este, si merece la pena o no. Casco 12, el mismo que tengo, fuera. Eso es. Vale, pues esto explorado. Vamos para aquí. A ver. Vení, chavales. Venga, ahora tú. Vale. Flechas no quiero. Mira, mira un golem. Tírame el veneno. Eso es. Vale. Abajo. Vale. A ver. No me vendría nada mal el anillo que me aumenten la fuerza, ¿eh? Ya lo digo, ¿eh? Si me quieres soltar. Eso es. Una cimitarra ha soltado ese. Quieto. Cimitarra más 3. Eso es una mierda, tío. A estas alturas de la vida me has dado una cimitarra más 3. Con un hacha más 5 que llevo. Un gran hacha. Que ahora mismo... Fíjate, es que ni los goles me duran. Fíjate, de un golpe, tío. 299. Hacer puñetas de goles, tío. Que es una barbaridad de hacha, tío. Es demasiado tocho, tío. Claro, sí, el hacha dices, joder, la hostia, he conseguido un hacha. Pero ¿qué ocurre con esto? Pues que el juego es un hacha, tío. No es que sea un juego muy complicado ni mucho menos, pero con esto, pues menos todavía, ¿sabes? Los juegos tienen que tener siempre, chicos, mira que os lo digo, casco de armadura completa. Llevo demasiado. Vale, lleva demasiado. Voy a tirar el casco de armadura completa que tengo, normal, y me voy a coger el más 3. Que es lo mismo, pero más 3. Eso es. Los juegos tienen que tener siempre un punto de dificultad, si no, mal asunto. Nada. Elfico más 5. A ver, eso de Elfico más 5. Son 14 de armadura. ¿Qué guantes llevo yo ahora mismo? Unos de armadura completa que son peores. Guantes de placas y mallas élficos. Armadura 14. Y los que yo llevo son armadura 12. Tiro este. Me equipo este. Vale. ¿Qué armadura llevo, por cierto? 101. No está nada mal.
Eso, me llevo solo las pociones de curación. Si es que no soy rivales. Mira, hay un cofre. Cuando yo veo los cofres así, chulos como ese, con un colorcito así como dorado, me puedo esperar que ahí hay un anillo de fuerza mágico. Que me vendría, no sabéis bien lo bien que me vendría. Un anillo de fuerza, bueno, un anillo de fuerza no, un amuleto realmente. Para poder combinar con con los otros anillos que llevo. ¿Eso qué es? Reconocimiento. Esto es una mierda, tío. Eso no quiero yo para nada. A ver. Traca, traca. Ahí no hay nada. Venga. No sé si gastar una flechilla. Venga, vamos a gastar. Espérate. No tengo energía. No falta energía. Golpe con el hacha nos deja secos. Vale. A ver. ¿Qué cosa? Ya es que voy mirando todos los cajones porque me están saliendo objetos muy tochos y puede salirme algo todavía mejor de lo que tengo. Que ya es difícil, pero es posible. Si es que no soy rivales. Los minotauros no soy rivales ahora mismo. A ver. Cimitarra explosiva eléctrica, buena más 5. A ver qué es eso. De 17 a 50. Me dan 60.000 si la vendo, ¿eh? Si solo pesa 4 kilos, me la llevo. Por si. Creo que no va a haber ninguna tienda más, pero. Por si aparece alguna tienda más, yo no sé, puedo venderla. Bueno, estáis oyendo cómo está jarreando ahora mismo, ¿eh? Aquí en Madrid. Está cayendo una lluvia. Eso que oí de fondo es cómo golpea, ¿eh? Anillo de destreza más 5, me gusta. A ver. Anillo de fuerza más 5. A ver. Porque aquí ya la cosa mejora, ¿eh? Vamos a ver. Los anillos están aquí, donde las pociones. Llevo equipado uno de fuerza más 3. Me lo quito y lo tiro, por cierto, que no lo quiero para nada. Y uno de constitución más 4, ¿vale? Y llevo un amuleto de constitución. Me voy a poner un anillo de fuerza más 5. Y el de constitución más 3. El amuleto es que. Lo que necesito son amuletos, tío. Porque el amuleto lo único que tengo es este. Esto no lo quiero para nada yo. Protección más 3, más 4. Venga, lo dejamos así. Llevo dos anillos equipados, ¿no? El de fuerza y el de constitución. Y luego, aparte, el amuleto de constitución. Vale. Interesante. Están cayéndome aquí unos objetos. Uf. Buenísimos, ¿eh? Venga. Bueno, esa armadura imagino que será una puñetera mierda. Quietos, ¿eh? No pongáis gallito, porque no. Puñetero veneno de los golem. Una vez que te echas encima, fijas. A ver, ¿qué había más por aquí? Había otro golem. Placas y mallas más 5, es peor que la armadura que tengo. Qué leñazo lo ha pegado, tío. Lo ha dejado seco, tío. Mira, ahí tenemos una escalera que nos lleva a otro nivel. Chaval. Me están dando hasta pena los minotauros estos. Que no hay, ahora mismo no hay rival. Cimitarra explosiva agria de gran calidad más 3. Ni me molesta. Si es que mejor que el hacha este que he conseguido, tío. Una auténtica barbaridad este hacha, tío. Nivel 2 de la torre. Vale.
Flecha no quiero. No hay nada más, ¿no? Pues esto está todo explorado, así que para arriba. Ya puede ser un enemigo final complicado, ¿eh? Venga. Lo que queráis, ¿eh? Yo me lío a palos con todos aquí. Bota de placas y malla enjollada más 3. Bueno, lo de enjollada a lo mejor es que tiene más valor. Vamos a ver. Son defensa 12. Vale, las botas que yo llevo son defensa 11. Con lo cual, fuera esas y me equipo estas. Eso es. Vale. Vale, vamos a seguir explorando por aquí. Cuidado que veo que vuelven a salir los barriles estos, que como los golpeemos estamos condenados. Lo que hay que hacer es prenderlos y escapar. Eso es. Venga. Vamos a colocar así la cámara y venga, ir viniendo. Perfecto. Hay otro corredor que tiene pinta de que efectivamente conecta ahí. Vamos a abrir por aquí entonces. A ver. Cantidad de pociones me están dando. A ver. ¿Qué demonios es eso? Tengo una espada así en forma de liza por él. No, si es que no puedes hacer nada contra el hacha, tío. Es una especie de golem mecánico o algo así. Es que ni siquiera esos, tío. Con lo complicado que son esos enemigos, ¿eh? No los podéis imaginar, los golems mecánicos. Si es que es un golem mecánico, ¿eh? Como tampoco pone el nombre de los enemigos. Yo estoy suponiendo, pues basándome un poco en la experiencia que tengo como Masters en este juego. Venga, ven para acá. Vale. Nada más por ahí, ¿no? Venga, pues vamos por aquí. Nos falta todavía la mitad de la barra para subir de nivel. Tenemos dos desvíos aquí, ¿eh? Venga, vamos a ir por aquí. Más diablillos, que venga. Como te salga el crítico, es que los dejas tiesos, tío. Aquí el amigo no sabe que no nos da miedo, ninguno. Acabo de hacer un crítico que le deja marcado para toda su vida, al pobre. Vale, aquí. Eso es. Uf, fíjate, con las fosas subidas ya no me cabe nada en la mochila. Venga, venga, venid, venid. Casco de armadura completa más 3, es el mismo que llevo. Pues no lo cojo, si es lo mismo. Dinerito, que no sé realmente para qué lo estoy cogiendo. Porque no veo ninguna tienda y no sé yo si va a haber tiendas, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Estoy hablando un poco así a medias sabiendas. Venga. Perfecto. Estos enemigos ahora mismo no son rivales. No son rivales. Vale, ven para acá tú. Fíjate, tío, 344 de un golpe, tío. Tremendo, tío. A ver. Eso es. Vale. Sale una maza que ni siquiera. Es que no le voy a hacer ni caso a la maza, directamente. Vale, a ver. Aquí tenemos puntos guardados, de momento no lo quiero usar. Trampa de flechas, ¿no? Ese cofre tiene que ser bueno. Si no, no estaré ahí en medio de todas las flechas. Ese anillo me gusta. Fuerza más 5. Fuerza más 5, tío. Tengo ahora mismo armadura 102, fuerza 24, tío. Vamos a ponernos otro de anillo. Que le den morcillas a la constitución, tío. Flipas, tío. Madre mía. Fuerza 29, tío. Mala bestia, tío.
con el hacha este. Como coja el enemigo final, lo voy a tronchar. Es que no podéis hacer nada. Si es que el problema es que no podéis hacer nada. Pociones de fortalecimiento. Ya es que no voy a coger ni una. Porque es tontería. Si es que con el hacha no la necesito. Toma. ¿Y de curación? ¿Cuántas pociones de curación llevo encima conmigo? A ver. 51 pociones y 30 de conocimiento, tío. Ahora, me quito 10 de golpe porque me sobran. Venga, otro golem de estos. Te dije que no erais rivales. Madre mía, como coja a la mujer esa, la que es nuestro enemigo. Es que me está dando hasta miedo, tío. Como empiecen a salirme críticos, es que la dejo tiesa. A ver. No sé qué clase de criatura era. Dijo algo así como el espíritu de una mujer. Y aquí no hay nada. Yo, pues eso, más que nada para acabar con los goles que me den experiencia, pero aquí desafío ninguno, ¿eh? Vale, me llevo poción de vida. Venga, ir viniendo, chavales. Vale, pues esto está despejado. Ah, flecha no voy a llevar. Es que es, me llevo la poción por llevármela. Venga, ir viniendo. Vale. Que no puedes hacer nada, ya te lo he dicho. Ven tú para acá. Tampoco hemos visto ningún personaje con el que podamos tratar ni nada, ¿eh? En la torre esta, hombre. Siendo el escenario final del juego, pues me espero una gran cantidad de enemigos, pero ni siquiera un personaje con el que hablar ni nada. Mira, vienen dos. Si es que me da igual que vengáis dos, como si venís 10. Por la puerta solo vais a pasar uno, eso para empezar. Bueno, y encima, no venís, pues os voy a poner finos a flechas. Venga, venga. Ahora. Que no puedes hacer nada, hombre. Vale, antes de guardar partida. Bien, flota eso ahí. No te levantes. Mira, aquí he soltado. Eso es. A ver, dentro de esto, ¿qué hay? Cuita, a ver. Anillo de destreza más 5. Joder. Todos los anillos que tengo son más 5, ¿eh? Increíble, macho. Vale. Eso es. Me lo llevo todo. A ver, una puerta. ¿Qué hay, un anillo de estos? Ya se han quedado con el nombre de diablillo. No sé si son gárgolas, ¿eh? Yo creo que realmente son gárgolas. Bueno, en tal caso lo vamos a dejar en este punto, amigos. Porque me da a mí que no debe quedar mucho para terminar el juego. Vamos a hacer el guardado para despedir el capítulo. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echarle unos minutillos. Ya sabéis, mandaros un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidad mucho, amigos.